Nosotros acordamos normalmente con el Estado Nacional a través de la Secretaría de Transporte, entre 4 años, se está haciendo en el municipio una licitación que en este municipio toma 6 estaciones. En realidad no es de la estación, sino es remodelación de entorno de estaciones, es decir, todo aquello que hace a la infraestructura como para poder acompañar a la estación. Calles de acceso, que se asfaltan calles, se pone equipamiento urbano, como por ejemplo paradas de colectivo, bancos, iluminación, se hace parquización, juegos, chapacos. Pero bueno, estas obras sufrieron algunas demoras, un poco por problemas de coordinación de obras, porque es muy difícil, por ejemplo, en estas obras, algunas obras necesitan hacer, por ejemplo, un paso a nivel. En Matanza, cortar un paso a nivel es toda una historia. ¿Y por qué es esto? No es porque que seamos burocráticos, ni sucede que no hay demasiados pasos a nivel. Esto por una política del ferrocarril que quiere evitar la mayor medida posible, tener pasos a nivel que generen un conflicto entre el cruce, tanto peatonal o vehicular, con el tren. Entonces ellos legislaron de máxima, no más pasos a nivel. Esto nos implica que para poder abrir un paso a nivel nuevo es todo un esfuerzo, porque hay que convencer a varios estamentos, no solamente de Estado, sino también privados, que son los que en este momento administran los ferrocarriles, como para demostrar que ese paso a nivel es necesario.